¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Como siempre, es un gusto saludarlos aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, pues como cada inicio de semana, con toda la actitud, es lunes, también ya el último mes del año, ya se nos fue el 2018. Y bueno, pues estamos en una emisión más de su programa. Recuerden que es de ustedes los comentarios, dudas, sugerencias, también que nos los hagan llegar ahí en nuestras redes sociales. Y como siempre, estoy muy bien acompañado con mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Ya tenía varios días que no compartíamos juntos ¿sí? Este programa de Conoce Tus Derechos. Y bueno, estamos muy contentos ya casi para finalizar, ¿no?, y cerrar nuestro año. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es un tema muy importante, ¿no? Que lo vemos, lo percibimos, muchas veces somos parte de él, ¿no? Es un problema que tenemos a diario. Entonces, bueno, estamos también por Facebook Live a todos nuestros amigos. Les mandamos también un saludo. Recuerden que estamos en redes sociales, que ocupamos el hashtag Conoce Tus Derechos, donde, bueno, nosotros estamos pendientes de toda la información que esté saliendo. Recuerden darnos me gusta en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, síganos, denos like, es Comisión Mexicana de DH. Roger. Ok, Nat, pues sí, antes de presentar a nuestra invitada, vamos, ¿no?, a seguir platicando, porque bueno, pues vamos a tener un programa especial, Nat, vamos a irlo anunciando desde ahorita, el programa especial de fin de año en las próximas semanas. Entonces, chavas, estén ahí al pendiente también, porque igual también seguramente nos van a hacer algunas dinámicas ahí nuestro equipo de producción. Saludamos a Ángel, que también anda por ahí. Entonces, bueno, pues estén al pendiente de eso, que vamos a tener ahí esas sorpresas. Y reanudaremos también después ya transmisiones en el próximo año, ya enero 2019. Entonces, Nat, pues con muchas, ¿no?, con mucha emoción, con muchas sorpresas, ¿no? Creo que también ya se siente, ¿no?, digamos que este ambiente ya, ¿no?, festivo, navideño, ya empiezan también, van a empezar por ahí los próximos días las posadas. Entonces, bueno, pues también nada más con cuidado, ¿no? También, exacto, ahí siendo responsables, ¿no? Siendo responsables, nada en exceso. Y bueno, pues Nat, hay que hacer esta introducción, ¿no?, al tema, porque sí, bien dices, un tema muy importante en esto de la violencia, pero también un poco, ¿no?, la cuestión del el 25 de noviembre, ¿no?, y cada 25 que se llama, bueno, es el Día Naranja, ¿no?, para pues hacer estos esfuerzos, sumar estos esfuerzos para la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, Nat, ¿qué nos tienes preparado? Sí, exactamente, Roger, es el tema que vamos a tratar el día de hoy, los derechos de las mujeres. Pero bueno, nos vamos a enfocar, ¿no?, en este día, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Vamos a ver qué se hace, ¿no? Es este día que muchos, ¿no?, se visten de naranja, o a lo mejor se ponen algún moño, ¿no?, o algo, bueno, que se le asemeje. Entonces, bueno, vamos a ver en la infografía número uno, rápidamente, los derechos de las mujeres, de qué se tratan, qué son, por qué Naciones Unidas decide que haya un día. Y bueno, les voy a leer. Los derechos de la mujer hacen referencia a la distinción de los derechos que se reconocen o bien que se conceden a mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta. Mientras que en algunos lugares estos derechos están institucionalizados o respaldados por leyes, costumbres locales y el comportamiento social, en otras zonas no se realiza el mismo trato, llegándose a reprimir, ignorar o incluso a negar en contraposición los derechos admitidos de los hombres o los niños. Los temas con más frecuencia que se asocian a la noción de los derechos de la mujer son, entre otros, algunos que les voy a leer, es el derecho a la integridad, derecho al sufragio, derecho a ocupar cargos públicos, derecho al trabajo, a una remuneración justa e igualitaria, a poseer propiedades, a la educación, a servir en el ejército,
a firmar contratos legales y, bueno, derechos matrimoniales y parentales. Pues son algunos de los derechos, ¿no?, que se han ido ganando. Hay que recordar algo importante: hasta hace algunos 60 años las mujeres en México todavía no podíamos votar, ¿no? Bueno, ahora esos derechos políticos y sociales, bueno, ya los vemos, ¿no?, los ejercemos. Y bueno, el día de hoy, como les comentábamos, vamos a tratar este tema de la violencia, ¿no?, la violencia hacia la mujer, la violencia en sus más grandes actos. Y bueno, para eso voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, tenemos el gusto que nos acompañe la psicóloga Tania Gordillo, es especialista en nutrición y bueno, también tiene un certificado en análisis del rostro. Y bueno, nos estuvo comentando antes de que iniciáramos nuestro programa algunas actividades de las que realiza, ¿no?, cómo ayuda a otras mujeres a lo mejor. Y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy con ella. Gracias, Nat. Tania, pues bienvenida, ¿no? Realmente, pues ahora sí que vamos a entrar en este tema, ¿no? Derecho de las mujeres y por qué lo relacionamos con este, ¿no?, con estas cuestiones de la violencia, ¿no?, precisamente que acabamos de pasar este día. Y es esto, ¿no?, lo grave, lo que está sucediendo, de que, bueno, pues estamos buscando mucho, ¿no?, esto, la igualdad entre hombre y mujer, pero sigue apareciendo esta cuestión de la violencia. Y sobre todo, ¿no?, digo, si hay casos de hombres violentados, pero la gran mayoría es contra mujeres, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Rogelio, también por estar acá. Yo estoy muy complacida de que me inviten a hablar de estos temas porque en realidad hay cosas que son como muy tangibles. No podemos negar todos los feminicidios, no podemos dejar de ver que hay zonas completamente marginadas en donde desde niñas son violentadas y supeditadas a no estudiar, a no tener las mismas oportunidades que, por ejemplo, sus hermanos varones, ¿no? Hablando específicamente de las mujeres, eso es lo que hay que resaltar, cómo hoy en día seguimos teniendo gremios, empresas en donde los puestos más altos no los pueden aspirar una mujer, ¿no? Van a estar siempre dados para varones. Ahora bien, si bien, como dices, esto es violencia también para los hombres, hoy que nos toca hablar de mujeres, les podría yo decir que hasta en el lenguaje, en esta forma sutil de manejarnos, alguna vez oía yo, no es idea mía, fue de Marina Castañeda, pero decía, fíjense ustedes cómo cuando vemos a un niño y le decimos que cuide a su hermana, al niño le vamos a decir cuida a tu hermana, y a la niña se le dice atiende a tu hermano. Desde ahí, desde lo sutil del lenguaje, podríamos ya estar violentando. Y estas son las cosas que de repente son difíciles de notar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que las hacemos a lo mejor en este afán, ¿no? De no, a lo mejor, no hacer algún daño, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que conforme vamos creciendo, eso no se nos olvida, ¿no? El que el hombre sea muchísimo más protector, que la mujer sea a lo mejor muchísimo más servicial, ¿no?, por así decir. Sin embargo, desde esas sutilezas sí podemos notar estas diferencias, que yo invito a la gente en secundarias y a los padres de familia que hagan consciente desde cómo nos dirigimos, porque desde ahí se gesta la violencia. Si fisiológicamente hablando, más que psicológicamente hablando, la violencia en el ser humano tiene tres momentos claves: a los 3 años, a los 8 más o menos, y luego a los 13. Entonces, están muy receptivos los chicos de escuchar lo que decimos de otras mujeres, por ejemplo. Entonces, ellos lo van a replicar, lo que les decimos sobre ellos mismos, ¿no?, sobre su fuerza y cómo manifestarla. Entonces, es ahí en donde podemos hacer realmente algo para evitar la violencia, porque después, cuando lo queremos hacer en adultos ya consolidados, resulta muy tarde y resulta complicado, porque podríamos estar como mujeres exigiéndole a los hombres hacer algo que no saben cómo hacer, por ejemplo, ¿no? No saben cómo realmente comportarse de una forma más afortunada. Y las mujeres tampoco sabemos cómo exigir que no se nos trate con violencia. Al menos una clase que sí tiene voz, porque también hay otras sin voz. Y okay, eso es bien complicado. Cuando estamos hablando de las que sí podemos hablar, de las que tenemos la oportunidad de estar aquí sentadas, pues podemos exigir que se nos trate bien, pero hay otra clase que no tiene voz. Y en esta, aún en la que sí la tiene, lo más grave de la violencia, para mí, y aprovechando el programa, es algo que llamamos violencia sutil, violencia subterránea, o Marina Castañeda en su momento creo que lo llamó machismo invisible,
pero esa violencia que sufre la mujer de forma muy sutil, creo que no hay otra mejor palabra, es muy complicada de entender, no solamente para los hombres, sino incluso para nosotras mismas. En tu violentómetro, cuando sí. Eso se inventó, yo trabajaba en CedeSol y había okay. carteles, y uno de ellos decía, ignorar también es violencia. Claro. Y sí. Era algo que a mis compañeros decía, ¿por qué no ignorar? Pues si no le estoy diciendo nada. Entonces, ahí claro. está la sutileza. Sí, que viene muy de la mano a lo mejor esta violencia por omisión, ¿no? Que bueno, les comento y les comparto también, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tenemos varios proyectos, programas, ¿no? Que bueno, justo buscan atender a población vulnerable, a mujeres del Estado de México, de Puebla, de Morelos, ¿no? Y bueno, vemos esto, ¿no? Que muchas veces cuando mostramos este violentómetro les decimos, a ver, las bromas hirientes, los jalones de pelo, que no te hagan caso, ¿no? Todo esto es violencia y muchas veces relacionamos, ¿no? Violencia, nuestra concepción de violencia es más muchísimo un golpe, ¿no? Patadas, ¿no? Cuestiones ya demasiado complejas, ¿no? Que llevan a otros tipos de violencia muchísimo más fuertes. Bueno, como tenemos ahí, ¿no? Nuestro color más rojo, el más intenso, ¿no? Que bueno, vendría violar, mutilar y bueno, asesinar, lo que nos contaba al principio nuestra invitada Tania, ¿no? No llegar a lo mejor a los feminicidios, sino que bueno, estar pendiente un poco de la violencia. Que por cierto, estamos por cerrar, ¿no? Este proyecto que este año se llamó Ixchua, entonces igual también mandamos una felicitación a todo el equipo Ixchua. Y bueno, pues de ahí yo quisiera, ¿no? La siguiente pregunta que quisiera comentar con Tania. Tania, háblanos de estos también tipos de violencia, ¿no? Porque como bien lo han estado platicando, creemos que nada más es un golpe, un moretón, ¿no? O cuestiones así hasta que tengo que estar sangrando para que sea violencia, mientras no, ¿no? O sea, ya lo están comentando de estas omisiones o ignorar. Fíjate que me preguntaba yo en la mañana cuáles están tipificadas, porque una cosa es para nosotros los psicólogos y otra cosa es para la ley. Claro. Y entonces, para la ley hay 6 tipos de violencia y para nosotros, como psicología muy básica, podría haber 2, física y emocional. Sin embargo, la emocional ahora mismo ha tenido como su... Okay. Títulos, ¿no? Violencias de diferente forma, que según diferentes autores van a tratar con diferentes nombres. Vamos a encontrar violencia económica, violencia sexual, violencia emocional que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo decía ahorita, con ignorar, con no ver, con no... con el abandono, porque recordemos que, bueno, esta violencia no nada más estamos hablando de parejas, ¿no? Estamos hablando también de la violencia que ejercen los padres hacia los hijos okay. o hijas, uh-huh. etcétera. Entonces, estas violencias emocionales, que a lo mejor como para no perder demasiado tiempo del programa en decirles los nombres de cada una, claro. dejémoslo en lo emocional. Y en lo emocional vamos a encontrar desde la económica, que existe como... un recurso, porque el dinero es poder, y entonces un recurso en las familias, en el trabajo, etcétera, de no te doy si tú no haces, uh-huh. o dejo de darte. También existe una violencia sexual, por ejemplo, que tiene que ver, ahorita que dije dejo de, esa violencia sexual no nada más tiene que ver con violentar y querer acosar. Hay una violencia sexual que tiene que ver con ignorar a la pareja en el sentido sexual. Okay. Eso también es violencia emocional. Podríamos debatirnos mucho entre qué es violencia y qué no, pero todas estas violencias sutiles, lo que debemos de saber es que mientras yo tenga la intención de herir al otro con mis actos, estoy ejerciendo violencia. También saber que si yo me siento agredida con lo que el otro está haciendo, me está violentando. Y tengo la posibilidad de quitarme de ahí. Yo creo que pensar en esas dos cosas nos van a sacar del tema de esto será violencia o no será violencia, porque luego parece que lo que nos ocupa es eso, ¿no? Sí, nada más meterlo en 2 cajitas. Así es. Si a mí me duele, me está violentando, tengo que respetarme y buscar ayuda. Si al otro tiene la intención de herirme, entonces está siendo violento. O sea, si el ignorarme, si el voltearme la cara es para hacerme sentir mal, entonces está siendo violento, aunque no me esté dando un golpe, porque la violencia física pues es mucho más fácil de ver y desafortunadamente a lo mejor no sé si el auditorio esté de acuerdo conmigo, pero a veces ni siquiera es la más grave. ¿Qué? Es la que nos ayuda como seres así
primarios, el cerebro más primario nos va a hacer salir corriendo. Tú recibes un golpe y dices, ya me voy de aquí, pero en la otra nos confundimos. La persona que escribió más sobre bullying en un principio, más bien sobre mobbing, que es el autor Iñaki Piñuel, hace libros sobre psicópatas emocionales y, por ejemplo, él nos dice, lo grave de esa violencia emocional es que aniquila por completo tu personalidad. ¿Y sabes por qué? Porque vamos por la vida confundidas de, yo estaré bien, tendrá razón, yo hice mal, él fue agresivo porque yo no le serví bien de comer o porque yo no sonreí cuando llegué. Entonces, todo esto emocionalmente, y ahí sí lo digo psicológicamente, es aniquilante y esa es en la que nos debemos de poner a pensar muchísimo. El golpe es evidente, lo emocional no. Okay. Bueno, seguimos, recuerden, en su programa Conoce Tus Derechos, estamos tratando la violencia y bueno, recordando un poco el pasado 25 de noviembre, este Día Naranja. Y bueno, vamos a ver, les voy a leer la infografía número 2. Bueno, dice Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemora todos los 25 de noviembre y bueno, todos los 25 de cada mes. Por eso que, bueno, 25 de mayo, ¿no? 25 de junio, etcétera, tratamos de ocupar a lo mejor alguna prenda color naranja o algún algo, ¿no? Que se vea. Entonces, bueno, les comento, la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre los que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y algo de lo que nos comentaba Tania, ¿no? La violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales, etcétera, la trata de seres humanos, la esclavitud y la explotación sexual, la mutilación genital y, bueno, el matrimonio infantil. Son algunos de los tipos de violencia, ¿no?, que más encontramos o que más son visibles a lo mejor y, bueno, que justo incurren, ¿no?, en mujeres, ¿no?, y en niñas, que es lo más triste y lo más grave, ¿no?, ver que niñas, ¿no?, estén sufriendo estos tipos de violencia. Es muy grave que siga siendo una población vulnerable, que nosotros tengamos que seguir mencionando que claro, tu condición de ser mujer te pone en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Porque yo fácilmente les digo, bueno, si nos sentimos así o si vemos que eso está mal, pero la realidad también es que por educación a veces no tenemos parámetro, ¿no? ¿Cómo sé que lo que me está ocurriendo es una agresión si he vivido así siempre? Exacto, así estás ya acostumbrada, ¿no? Exacto, y Tania, bueno, me gustaría que nos pudieras platicar a lo mejor, ya nos dijiste, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no?, como seres humanos, reconocemos que vivimos violencia, a lo mejor hasta que nos dan un golpe, hasta que ya tenemos el ojo morado, no sé, ¿no? Entonces, bueno, algunos tips, ¿no?, que nos pudieras dar, no sé si así llamarlo, para salirnos a lo mejor de este espiral de violencia que puede estar viviendo alguna mujer, algún hombre también, ¿no? Sabemos que no son ajenos a este tema. Y también, aunado con esto, algunos tips, ¿no?, que les puedas dar a lo mejor a los padres de familia o maestros, que estén muy pendientes, conscientes, observadores, ¿no?, en ver a los chicos, ¿no?, que puedan detectar a lo mejor que están viviendo algún tipo de violencia en su casa, dentro del mismo aula, ¿no?, dentro de la escuela. Claro que sí. Bueno, antes de pasar a los tips, quisiera no irme sin decir lo que platicábamos sobre otro tipo de violencia que no está ahí, porque es algo que a mí se me ha ocurrido, yo que me dedico a la nutrición. Y yo les digo que al menos en gente, en niños, en niñas muy pequeñas que todavía no se valen por sí mismas, hay una violencia que es violencia alimenticia. Porque con este nivel de obesidad que tenemos en el país, esos niños están siendo violentados con el tipo de alimentación que se tiene o la no alimentación. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú eres todavía el responsable como adulto de proveerles el alimento, tienes que también ser cuidadoso con eso. Y claro, yo nada más lo quería acotar porque si no me quiero perder el foro de decirlo, sobre todo ahora que, bueno, nuestro público tiene que ver con gente que tiene niños pequeños. Por lo regular, cuando un papá tiene un niño secundario, están iniciando una vida familiar y también tienen niños pequeños. Tal vez esa violencia de la que yo estoy hablando y me he inventado tiene que ver también con el descuido, ¿no? Y está ahí, pero hay que hacerla visible porque su salud depende de esto. Ahora bien,
sobre los tips de cómo saber si estoy siendo violentada. Decíamos hace rato, la base sería, si yo me siento mal, si tu broma, pensábamos ahorita en la escala, ¿no? Es la primera. Si tu broma a mí no me da risa, sino que me hace sentir tremendamente mal, ese sería el parámetro para todo lo demás. Eso es violencia. Si lo que tú me estás diciendo, haciendo, si tu comportamiento no me hizo bien, eso es violencia. Hay una parte importante y por eso recordé la comida. Tenemos que aprender a sentir el cuerpo. Estamos como en automático y no sentimos nuestro cuerpo. El cuerpo da señales, señales en el estómago, cómo se siente este vacío de algo que me dijeron. En grupos, por ejemplo, como Moresby, que es de hombres violentos, okay. Me he enterado que, por ejemplo, ellos les llaman que sepan señales de cabeza. ¿Cómo empiezas a sentir tu cabeza como caliente o cómo me siento cuando yo voy a ser violento, ¿no? Pero seguimos con el lado de quien está siendo violentado. Entonces, si mi cuerpo se siente mal con lo que tú dices, es muy probable que esto esté desafortunado y sea violencia. Luego también, si no tengo parámetro, ¿cómo comparar? Hay que saber que el cuerpo nos pertenece y que nadie puede tocarlo, que las niñas tienen que saber que no es un cariñito, que no le tienen que dar beso a nadie, que no tienen por qué saludar incluso de mano si no quieren a nadie, no están obligadas a ser lindas, agradables, ni corteses, si no les da la gana, perdón. Y también los papás tendrían que saber que no deben de obligar a eso a sus hijos y que no les digan, es que son unos groseros, saluda, dale beso a no sé quién. No, por favor, respeten su cuerpo y hagan que sus hijos respeten su cuerpo, ¿no? Un poco esa sería la base para mí de lo que cómo ver si hay violencia o no y defenderme de ella, moverme del lugar también. Y luego, para cuando los papás están viendo si los niños son violentos o no, habrá que ver si son crueles, lo que llamamos crueles, si están disfrutando de un maltrato a animales o a seres inanimados. O sea, si nosotros vemos que juegan a que el muñeco le pegamos, lo amarramos, es una gran pista para saber si ellos están siendo replicando estas conductas en la escuela o si me lo están haciendo. Porque puede ser que en la casa uno amarre el muñeco y le pegue porque en la escuela no puede hacerlo, no se puede defender, ¿no? Entonces, eso es también, hay que observarlo muy bien, cuáles son sus conductas. Si empiezas a tener conductas antisociales, si de pronto era un niño que disfrutaba ir a la primaria, pero a la secundaria ya no quiere ir, habrá que ver por qué, porque a ese niño le está pasando algo. O también, les quiero decir, si ustedes están ejerciendo violencia contra ellos, seguramente ellos van a ser niños violentos en la escuela, o niños violentados, porque así están sabiendo que así se vive, ¿no? Claro. Entonces, es importante para mí que los papás tengan una gran responsabilidad en cómo ellos viven, porque esto de la violencia se va a prevenir no con con toda la información que tenemos, porque hemos visto que tenemos mucha, a una edad tardía, sino en la adolescencia y en la niñez. La educación, como el gran cliché de todo, nos va a prevenir de muchas cosas. Si tú educas a las personas en cuando están formando personalidad, por decirlo de alguna forma, es entonces cuando podemos prevenir. Yo quisiera que recordemos una cosa. La agresión es innata al ser humano, ¿eh? La agresión es innata de nosotros. Somos agresivos por naturaleza. Nuestro cerebro tiene una parte que es sumamente agresiva porque es lo que nos permite sobrevivir. Pero la violencia es aprendida. Y hay que saber diferenciar entre la agresión y la violencia. Tania, pues un tema muy interesante con muchísimas aristas. Yo creo que igual también lo platicaremos, ¿no? Y vemos porque también esta cuestión de la violencia, ¿no? Alimentaria, esta cuestión es porque también, ¿no? Lo que has estudiado y te ha permitido también poder tener esta tesis, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? De esta violencia. Entonces yo creo que también tendríamos que en otro programa hablar de eso.
¿no? Porque también es muy interesante, sí tenemos mucha información, que el plato de buen comer, que esto, el otro, pero también hay que también tomar esta conciencia. Y como recordando, estamos en su programa, Conoce Tus Derechos. Nat, vamos a recordar las redes sociales, porque seguramente va a haber también muchas dudas, o se quieran también acercar a Tania, conocerla, para igual también alguna, ¿no? Atención, claro, asesoría. Sí. ¿Te parece si primero damos nuestras redes sociales y luego, Tania, si tienes alguna cuenta, a lo mejor en Twitter, ¿no? Donde te puedan escribir, o si tienes algún teléfono, recuerden darnos me gusta en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, ahí les respondemos todas sus dudas, planteamientos, reflexiones, etcétera, @comexdh. Y bueno, también estén pendientes de nuestro Instagram, que bueno, siempre tratamos de subir algunas fotos, historias y bueno, de más información. Comisión Mexicana de DH, también recuerden que nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas tienen redes sociales, pueden a ellos encontrarlos en Facebook de GEST Educativa, por ahí también para que estén pendientes de todos los demás programas que suben y toda la demás información que tienen. Okay. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues pueden darle like a la página de Facebook que se llama Sistema Íntegro. Somos todo un grupo de profesionales haciendo una labor de salud mental y física, para prevenir enfermedades mentales y físicas. Y también pueden mandarme un correo si quieren consulta o si quieren algún otro tipo de asesoría a taniaintegro@gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias, Tania, porque yo creo que sí, no va a haber muchas dudas, va a haber también muchas inquietudes, y no, más que nada, también en estas fechas, digo, también, claro, ¿no? De que también a la cena y todo eso van a haber muchísimas cosas muy ricas, entonces también hay que medirse, hay que balancear. Entonces, estamos en su programa Conoce Tus Derechos, el tema es derecho de las mujeres, y como siempre hemos intentado también aquí en su programa, es que ustedes vivan sus derechos humanos. Los derechos humanos no solamente están en los libros, no están nada más ahí, son letras, palabras, no, sino los tenemos que vivir, y efectivamente tenemos que disminuir estos niveles de violencia en todos los sentidos. Entonces, perfecto, bueno, para que estén pendientes ahí, le den like a su página de Facebook, y bueno, ya está por terminarse nuestro programa del día de hoy. Ahora sí se nos fue muy rápido, pero bueno, Tania, nos gustaría que nos dieras a lo mejor una breve conclusión, ¿no? ¿Qué hacer si estamos viviendo violencia? Bueno, que ya nos diste algunos tips, ¿alguna conclusión a la que has llegado justo para los chicos de las secundarias, los docentes que seguro también están pendientes de nuestro programa? Claro que sí. Bueno, pues yo los invito a que seamos más observadores de primero de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, como decía, de cómo nos sentimos, porque una vez que nos observemos vamos a poder observar al otro y entonces darle un lugar que se merece y no ser agresivo con esa persona. Como docentes tenemos que salir de esta vorágine de que nos tiene en la vida y ser observador de sus alumnos. Padres, observen a sus hijos. Y para los chicos que nos ven, decirles que aunque pueda seducirnos la idea de ser el más fuerte a una cierta edad, no es el camino. El camino siempre va a ser desde un lugar de más amor con el entorno, y eso es lo que vamos a recibir, aunque ustedes de pronto ahorita no lo piensen así. Muchísimas gracias, Tania. Nos tenemos que despedir, pero igual también me quedo con eso, ¿no? Que conozcan su cuerpo y que por favor sí lo escuchen para que entonces puedan también vivir y hacer respetar sus derechos humanos. Pero recuerden que también como tienen derechos, tienen deberes, tenemos derechos, tenemos obligaciones, entonces también en ese sentido está la corresponsabilidad para todos estos temas. Nat, muchísimas gracias. Tania, gracias, muchísimas gracias. Nos despedimos y gracias a todos ustedes que nos están viendo, igual también que nos están recomendando, que están compartiendo también el video. Y bueno, pues también a todos los que hacen posible esto, a todo el equipo, a todo el staff, muchísimas gracias. Gracias también al doctor Abel Flores de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, presidente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. Bye.